Saludos amigos viajeros del tiempo. Hoy los vamos a transportar de nuevo a la década de los 80s. Acompáñenme a viajar al año de 1980, un lejano noviembre. 42 años al pasado. Sé que muchos ni siquiera habían nacido y otros apenas nacían. Escojan su máquina del tiempo y acompáñenme. In less than a minute. La portada del periódico El Gráfico nos muestra 1.5 millones de presupuestos de la nación. Publicidad de nuestra cerveza nacional aquí en Guatemala, Gallo. Un buen acompañamiento para el 1 de noviembre en nuestro fiambre. En el Parque de la Industria sería la Feria Nacional en 1980. En el suplemento Jóvenes, el nuevo integrante o baterista de Kiss, Chris Carr. Una publicidad del desaparecido Teatro Charlotte, El Sexo Me Da Risa. Aquí podemos ver la cartelera de cine del 1 de noviembre de 1980. Para los más chicos, aquí tenemos las matinales de los cines Lux y Fox desaparecidos los domingos a las 10 de la mañana. En este mes de noviembre se estrenó The Fog, La Niebla, en Capitol Royal, Plaza 2 y Montserrat 1. ¿Qué programación teníamos en noviembre de 1980 en la televisión? En Canal 3 teníamos Flipper, Sábado Gigante, desde Argentina, Titanes en el Ring, Los Muppets, entre otras series. En Canal 5, Franja Infantil, Juventud en Acción, Lenguaje de los Animales. En Canal 7, La Familia Mouse, Odisea Burbujas y Hulk. En Canal 11, Campiña. En Canal 13, Ultra 7, Butch Cassidy. Se estrenaba No Paren la Música, Don't Stop the Music, con el grupo Village People. Aquí les dejo el tráiler. It's the musical extravaganza that launches the 80s. It's Alan Carr's Can't Stop the Music. You can't stop the music. Once you see it, you'll know why you can't stop the glamour. Do the shake. Fue estrenada en los cines desaparecidos Capitol 1, Plaza 1 y Montserrat 1. También fue estrenada en este mes de noviembre de 1980 la película del legendario Cantinflas Sube y Baja, relacionado a los Juegos Olímpicos. Fue estrenada en los cines Reforma, Cali 1 y Aries. Fue clasificación todo público y el precio de la entrada fue de 1.50. En el gráfico, en la portada, el 5 de noviembre de 1980, se declara a Reagan como presidente de los Estados Unidos. En los desaparecidos cines, Américas 2, con un gran éxito de 3 semanas, el show de Bugs Bunny y sus amigos, el conejo de la suerte, como se le decía. Aquí podemos ver la publicidad del almacén Lucky, que hoy en día aún existe a un costado del Palacio Nacional, con este personaje que era su mascota. Patines es ahora el patín del postre, con Gelatinas Royal y esta publicidad. También en los cómics teníamos a Conan, de donde vino la idea de He-Man y los Amos del Universo. También tenemos la publicidad de las salsas B&B, son la sazón del buen sabor, dos veces bueno. En repuestos eléctricos tenemos a Celasa y, como pueden ver, un diablito era su mascota, todo en electricidad. También teníamos para 1980 la legendaria cadena Semaco con su eslogan Todo bajo un techo. No podía faltar una publicación de Supertiendas Pais en la sección de juguetes. Aquí podemos ver lo que vendían en 1980 antes de He-Man, Transformers, Thundercats, pero tenían al llanero solitario. Amigos viajeros del tiempo, ustedes se recuerdan de la pista de patinaje Roller Boogie. Esta era patrocinada por Pepsi. Ahora tenemos la cartelera de una película de Bruce Lee llamada Mi Nombre es Bruce. Fue para 15 años, estrenada en Capitol Royal y Montserrat 1.
Ahora tenemos a Marvel y Kellogg's en sus cereales, superhéroes y supervillanos, una gran publicidad que hicieron en 1980. La inauguración de la Feria Nacional estaba más cerca. Aquí podemos ver otra publicidad con shows, juegos mecánicos, patinaje, restaurante El Barrilete y baile con los traviesos. En el mundo tecnológico, la empresa Casio nos mostraba su modelo C80, que era un reloj con calculadora y decía que era el teclado para la punta de sus dedos. Para nosotros los melómanos, teníamos este mini componente de la empresa Pioneer. Fue vendido en la tienda musical. Amigos viajeros del tiempo, ¿qué tal si nos deleitamos con algún dulce de gallito? Para estas fiestas de fin de año, ofrecemos dulces adornos navideños, depósito centroamericano. Para nosotros los amantes del rock, en los desaparecidos cines Reforma, Cali 1 y Tauro, Los Locos Caminos del Rock con Alice Cooper y Meat Loaf, una gran película del rock. En noviembre de 1980, Pollo Campero inaugura un nuevo restaurante en Vista Hermosa. Como ven, fue en Metro 15. Ahí pueden ver ustedes cómo era el lugar. Amigos, para terminar nuestro viaje en el tiempo en 1980, aquí tenemos un cintillo de una película de Disney, Los Campeones de la Risa, estrenada en los cines Lux, Capri y Américas 1, que ya no existe. Nuestro viaje en el tiempo ha terminado. Escojan su máquina del tiempo y regresemos. En less than a minute. Amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo. Gracias por acompañarme en este video. No olviden dejar sus comentarios, qué cosas les hizo recordar este video de su infancia o qué cosas desconocían. Así que los invito a otro viaje en el tiempo en un próximo video. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan.